de qué día? ¿Por qué la hizo llorar así? Voy a llamar a la policía. Espérate, no digas nada. Fernanda, por favor, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Me voy. ¿Cómo que se va? No tengo nada más que hacer aquí. Pero, ¿y los alumnos? ¿Ya le avisó a los profesores? ¿A dónde demonios se va? Explíqueme. Ya no hay nada que decir. Me voy, Isabel, me largo. ¿Pero por qué? Porque llegó la hora. Se acabaron los días de hacer lo que no me gusta. Es momento de respirar, de salir de estas paredes y vivir. ¿Se va con él? Así es. ¿Es su novio? ¿Él? Es un amigo. ¿Y se puede saber de dónde? Ay, Isabel, mira, tú no te preocupes. Si necesito algo más, te aviso. Pero es que... todos se enterarán a su tiempo. Entiendo. Se llama Armando. Es un amigo de la escuela de danza. ¿Y por qué vino? ¿Qué le dijo como para ponerla así? Lo que estuve esperando todo este tiempo. ¿La caja que le dio? ¿Me estabas espiando? Ay, si toda la escuela lo hizo. Si fuera algo que pudiera ponernos en peligro. Es la señal. Espere pacientemente y por fin llego. ¿Cuál señal? El pez. ¿Cuál pez, Fernanda? Está ahí dentro. Espera, espera, no lo saques aún. Cuando me vaya, quiero que lo liberes. Ve a un río, a un lago, qué sé yo. Pero que nunca más esté en la pecera. ¿Te queda claro? ¿Qué le pasa? ¿Tanto nos odia? ¿Acaso te importa lo que me pase? ¿Cómo se atreve a decirme eso? Todo el tiempo. ¿No sabe usted lo que significa para mí? ¿Sabes cómo me apoda? Ay, mire, Fernanda. Por favor, no tienes que fingir. No volveré a escucharlo. He escuchado que le dicen la cabra. ¿Y si sabes por qué? Por escaladora y por cabrona. Sí, eso dicen de mí. Pues fíjate que antes yo era un pez. Es una broma, ¿verdad? Así eso es. Por nada y te lo creo. Es una broma. Escúchame. ¿Te acuerdas cuando llegué aquí? Cuando nadie me conocía y aspiraba a cualquier puesto. Claro que me acuerdo. Derechita y con la mirada al frente. La contrataron como profesora. Era la más joven de toda la escuela. Los alumnos pensaban que era otra de sus compañeras. Y cuando la veían pasar al frente, le tenían un miedo. ¡Ah! ¡Qué recuerdos de ese entonces! Julio estaba apenas saliendo de la preparatoria. Yo le decía, mírala, ella es casi de tu edad. ¿Tú qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Nada más pierdes el tiempo. ¿Le decías eso? ¿Y por qué no? Si usted era un ejemplo para todos, y hoy lo es más que nunca. Hay algo que nunca te conté. ¿Qué cosa? ¿Qué será? Un año, tal vez. Estaba parada frente a la ventana de mi cuarto cuando llegó él. ¿Quién? Armando. No nos dijimos nada. Nos subimos a su coche y de pronto él empezó a conducir. Nunca le pregunté a dónde íbamos. Ahora pienso que él tampoco lo sabía. ¿Y a dónde fueron? Al desierto. No sé cuánto tiempo estuvimos recorriendo el país, pero cuando llegamos allá, estaba a punto de anochecer. Pensábamos quedarnos en el coche como las otras veces, pero no traíamos agua, ni comida, ni teníamos a dónde ir. De pronto vimos unas luces. Había unas tiendas y se escuchaba música. Era un grupo de personas que viajaban juntas.
que habían llegado hasta el fin del mundo, quizá porque se sentían cansadas de sus vidas, como nosotros. Tenían un líder, se llamaba Luis. Hablamos con él y le pedimos unirnos al campamento, pero nos dijo que cada uno de ellos sabía hacer algo, cocinar, curar, tocar un instrumento. ¿Para qué les seríamos útiles nosotros? ¿Qué teníamos que ofrecerles? Sabemos bailar, le dijo Armando. Y Luis le respondió, bueno, pues baile, pero si no nos gusta, se va por su camino. Saqué de la maleta mi vestido y que se me atore en el cierre. ¿Te imaginas? Una de las mujeres que nos vio en el campamento me ofreció otro muy emocionada. Era un vestido azul con lentejuelas que se me pegaban tanto al cuerpo que parecían escamas. Y tenía una cola que cuando daba la vuelta, bueno, el mal gusto hecho vestido. Nos paramos junto al fuego. Alguien empezó a tocar la guitarra. Armando me tomó de la cintura. Y entonces, no podía dejar de mirar el cielo. Porque, ¿sabes? Ese cielo en el desierto era lo más hermoso que había visto. Y de pronto, todos empezaron a aplaudir. La mujer lloraba de emoción por su vestido. Armando se empezó a reír. Les dijo a todos que él había bailado con un pez. Luis se levantó y les dijo a todos, el pez y su amigo pasaron la prueba. Y entonces Isabel empezaron a gritar, ¡pez, pez, pez! Y cada noche, cuando yo me vestía con ese vestido azul, me convertía en el pez que bailaba en el desierto. ¿Entonces usted? No te lo imaginabas, ¿verdad? No, realmente. Mi mamá enfermó por ese entonces. Y antes de que regresáramos, Armando y yo nos prometimos que un día, fuera como fuera, cruzaríamos el desierto y llegaríamos hasta Nueva York para bailar en los grandes teatros. Hoy es ese día. ¿Volverá a bailar? ¡Sí! Después de 20 años volvió por mí. Y cuando bajó de su coche esta mañana, lo tuve todo claro. Supe por qué había estado esperando. Entendí cómo tenía que vivir. Isabel, nos vamos a Nueva York. Así como nos fuimos ese día. Sin pedir permiso, ni preguntar. Y yo volveré a ser el pez. Volveré a nadar como una ráfaga de viento sobre la arena y todo será brillante. Voy a regresar al punto donde me quedé. En alguna parte estoy yo, hace 20 años, esperándome a mí misma para decirme que no me dé por vencida y me voy a encontrar. Yo también dejé a una niña esperando. La dejé mucho antes que usted. ¿Sabe qué quería hacer ella? Conductora de viajes en globo. Nada de barrer salones ni destapar baños. Un globo en el aire y estar contenta. Fernanda, no nos quedemos más tiempo aquí. Yo también me voy. ¿Estás segura? Segurísima. Hoy mismo voy a comprar un viaje en globo para ver... En la tarde, tome esa caja. Vete, todo lo que te guste de mi oficina es tuyo. Le diré a Armando que nos vamos los tres. Pasaremos a dejarte y luego... Y luego, cada quien se buscará a sí misma para recuperar el tiempo que se nos fue. La voy a extrañar. Y yo a ti. Oh, hay que apurarse. Aguántame un momentito. Es Regina. Dile que pase. Doctora, ¿cómo estás? Ah, haciendo limpieza de inicio de semestre. Ay, a ver si no te sale una pelotita por ahí que dejé el otro día. Es de uno de mis gatos. Ay, no sabes lo triste que se pone sin ella. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, traigo buenas noticias. Acaban de publicar los resultados. ¿Luchaste tanto por esto? Te lo mereces. ¿Resultados de qué? ¿Que la doctora lo diga? Del Premio Nacional Universitario. Me lo dieron a mí. Muchas felicidades. La semana entrante será la ceremonia en la universidad. Dicen que te quieren ascender. Que quieren que seas directora general de preparatorias. Entonces, ¿cierto? ¡Claro que es cierto! ¿Ya sabes qué vas a hacer con 800 mil pesos? ¡Ay, si yo los tuviera,
Me da gusto mirar. Gracias por avisarme. Ah, iré a decirle a los demás. A ver si te partimos un pastel. ¡Uy, qué mujer! ¿En cuánto tiempo dijo que venía su amigo? Fernanda. No sé, en una hora creo. No hay tiempo. Si esa Regina les avisa a los otros, van a venir y no nos van a dejar en paz. La cara que van a poner cuando vean que ya nos fuimos. Isabel, ¿no crees que nos estamos precipitando mucho? ¿Qué? ¿Ya se va a rajar? No, pero creo que podemos esperar un poco y tal vez después con más calma. ¿Esperar a qué? ¿A que le den su premio? ¿Y luego ya no le tienen ganas de irse? Creí que nunca iba a suceder. Y hoy por fin, así de la nada. ¿Ya se le olvidó todo lo que me dijo? ¿Qué pasó con lo que me dijo? Ya no sé ni lo que dije. Estoy pensando de otra manera. ¿Me deja sola, por favor? Como quiera. No. No la voy a dejar aquí haciéndose ideas. ¿Qué te pasa? Ahí está su premio. ¡Estás loca! Loca estaría si permitiera que se trague esa mentira. ¿Pero tú quién te crees? No. ¿Quién se cree usted? ¿Ya se le olvidó todo lo que me acaba de decir? En estas paredes no se puede respirar, por eso nos vamos. Es por el dinero, ¿verdad? Yo no tengo la culpa de que mi trabajo sí sea reconocido. ¿Quién está hablando del dinero, por Dios? Me habló de usted, del pez que baila en el desierto. Y yo le hablé de mí. ¿Qué importa el dinero ante esto? Ya no significa nada. Tenemos que irnos y buscarnos en alguna parte. ¡Por los pies de la tierra! ¡Estamos aquí, no en otra parte! Escúcheme bien. Ese premio es una mentira. Se lo están dando para que se calle. ¿Qué quieres decir? ¿Quién sabe cómo era antes la preparatoria? Nadie se había atrevido a poner mano dura ante tanta porquería. Hasta que usted llegó. Usted se deshizo de todos los profesores altaneros y a los otros los puso en cintura. Usted echó a patadas a los del frente estudiantil y no se cayó cuando tuvo que denunciarlos. Hizo que este lugar fuera por primera vez lo que tenía que ser, una escuela. Pero eso no les gustó a los de la universidad, porque fueron ellos quienes metieron aquí a esa gente. Quisieron echarla, pero no pudieron. Por eso le dan el premio, para que se calle. No entiendes nada. Yo acabé con esa bola de corruptos. Por eso me están premiando. No, esa es la excusa. Tiene miedo ahora de que den los nombres de los de arriba y el asunto salga de la universidad. Fernanda, usted se ha convertido en una mujer importante. Si acepta ese premio, la van a chantajear. Poco a poco la irán controlando. Ya se acabarán con todo lo que hizo. Dese cuenta de las cosas. Es un engaño. Me lo contaron las chicas del sindicato. Allá todo se sabe. Yo no creí que fuera cierto hasta ahora que escuché lo del premio. Venga, vámonos. Y olvídese de todo esto. Empecé de la nada y poco a poco me he ido acercando a la cima. Ahora, desde arriba, desde la cumbre de esta montaña, puedo verlos a todos y ayudarlos a subir. Ya ayudó demasiado. Ayúdese usted. Vámonos. Nunca me quedó claro por qué una mujer tan lista se había conservado, se
Es cierto. Yo la he visto. ¿Cómo ha logrado escalar esa montaña de la que habla? Pero llegar a la cima no significa que encuentre ahí su felicidad. Sí, la he visto después de las juntas académicas, muertas de cansancio, meterse a esta oficina, quitarse los zapatos, poner música y bailar como si su vida dependiera de ello. Hasta hoy supe por qué lo hacía. Y cuando la veo me dan tantas ganas de salir y de gritar. Dígame, ¿de qué sirve escalar una montaña si no es la montaña que uno ama? ¿Qué diferencia hay entre la corrupción de esas personas y la suya? Si usted ha cometido el mayor acto de corrupción que se puede cometer, el que se ha hecho a usted misma. Y además, le van a dar un premio. ¿Acaso alguien te pidió tu opinión? Y todo por un asiento cómodo y seguro. ¿Por qué no te callas una vez? No, siento que ahora es el momento de hablar. ¿Pero con qué cara me vas a decir algo? Vienes a escupirme lo que supones que hay en mí, pero no ves lo asqueroso que hay en ti. Te di la oportunidad de tener un certificado. Lo tenías puesto sobre la mesa, pero por tu maldito orgullo no firmaste nada. Pudiste obtener una plaza de secretaria, tener un mejor salario, un mejor seguro. Pero preferiste conformarte con lo inmediato, con las obras que se le dejan a los perros. Pudiste haber asegurado a Héctor. ¿A dónde vas? Mírame. Dejaste morir a tu hijo porque eres mediocre. Y te vas a ir a la tumba siendo una mediocre. Es muy sucio lo que está haciendo. Decir que por mi culpa, Héctor, no me presenté al examen por la sencilla razón de que no sabía nada. ¿Estás imbécil? ¿Solo tenías que firmar? Perdóneme. Ya sé que su generosidad no tiene límites. ¿Pero cómo iba yo a presumir un certificado de algo que no sé? Lo que importa es el papel. Sí. Perdóneme. No me lo tomé a mal. Pero con ese razonamiento, no me extraña que se haya llenado de títulos, doctora. Eres una pendeja. Si no te mata, lo vieja lo hará de envidia. Si no es que antes a usted la matan estas paredes. ¿O será que ya está muerta? ¡Lárgate de este instante! Ah, sí, claro. Ya me voy. Pero antes, déjeme decirle algo más. Usted tendrá todos esos logros que la tienen ahí atada, lista para ser una reina. Y yo seré una vieja pendeja y sin aspiraciones. Pero le digo algo más. Ajá. Al menos yo todavía tengo mi libertad. No se olvide de su pez encerrado, que nunca volverá a bailar. Pero ¿para qué me dijo? Si es usted una cabra, quítese. Ay, ¿qué le pasa a doña Chávez? ¿Qué quieres? Ya te compramos un pastel. Te esperamos en el cambio de turno en la sala de maestros. Ah, por cierto, dicen que allá abajo te está esperando un hombre, el de la mañana, el que vino en carro y... Lo sé. Se van a ir a festejar, ¿verdad? Ay, me entusiasma tanto lo del premio. Doctora, ¿me estás escuchando? El premio. Si recibo ese premio, por fin estarás orgullosa de mí. ¿Sí? Me siento muy orgullosa de ti. Me entusiasma mucho pensar cómo alguien que empezó desde abajo llegó hasta la cima. Cómo alguien logró algo importante de su vida.
¿Cómo no estar orgullosa de que alguien haya logrado todo lo que una no pudo? Te esperamos abajo. Conozco otra vida. ¿A dónde iba a ir una vieja como yo? Esta es mi realidad. ¿Lo viste? ¿Viste su coche? Tal vez podamos alcanzarlo y... No, se fue. Todo lo que nos dijimos. Isabel, tú eres mi amiga. La única que tengo. ¿Puedo ayudarla a poner todas las cosas en su lugar? Esta oficina va a quedar como si nunca nada hubiera ocurrido. Está muy bonito el pez. Va a quedar brillante como la primera vez que entró aquí. ¿Se acuerda? No puedo respirar. ¡Abre la puerta, por favor! Cálmese. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están tan pesadas estas ventanas? Ayúdame a abrir las ventanas, Isabel. Cálmese, por Dios. ¿Qué he estado haciendo todos estos años? ¿Para qué esperé tanto tiempo? ¿Por qué no me puedo ir? ¿Qué estoy haciendo mal? No se mueva, voy a traerle agua. No te vayas, por favor. Hace un año que fue lo de tu hijo, ¿no es así? Teníamos la misma edad. Cuando viniste a contarme, sentí tanta envidia. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo la que se accidentó de ese día? ¿Por qué no me morí yo? Porque siento que dejé de vivir hace 20 años. ¡Tranquilícese! ¡Y aún sigo viva! ¡Tranquilícese de una buena vez! Y le voy a pedir que nunca más vuelva a mencionar a mi hijo. ¿Queda claro? Sí. Perdóname. Ya me voy a calmar. Tenía mucho potencial, ¿sabes? Siempre me lo dijeron. Mire, en la quincena voy a traer un helecho. Se le va a dar muy bien aquí junto a la ventana. Y entonces Isabel será libre.